Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer posiblemente la última actualización de lo que estaría dejando Kate, la tormenta tropical Kate para este momento. Ya se ha degradado, se continuará desplazándose al oeste-noroeste, dejando bandas lluviosas para sobre todo el norte de Baja California y el suroeste de los Estados Unidos, California y el estado de Arizona. También verían algunas precipitaciones posiblemente. La ciudad de Mexicali en Baja California cuentan con lluvias para este día. Por otra parte, también podemos ver el sistema que estaba en el sureste de los Estados Unidos y habría ido descendiendo a través del Golfo de México. Se habría asociado a canales de baja presión en el istmo centroamericano, habrían estado generando precipitaciones bien fuertes en Belice, Guatemala, el occidente de Honduras, la costa norte hondureña y también en El Salvador. Al suroeste de México también con precipitaciones, pero vamos a enfocarnos en la tormenta tropical Kate para este momento, que es lo que se espera, que continúe desplazándose un poco hacia el oeste-noroeste. Estados como Sonora e incluso el norte de Sinaloa pudiesen posiblemente seguir contando con algunas bandas lluviosas para las próximas horas. Eso es lo que nos muestra tanto el modelo europeo como el radar, pero como podemos ver realmente se dirige hacia el norte y ya prácticamente toda la península para esta tarde estaría fuera de peligro. Ya se habría o se espera de que se desintegre, se difumine esta tormenta y ya no continúe afectando la península de Baja California. Esta es el gráfico que nos muestra el Servicio Nacional de Huracanes, la última actualización a eso de las 2 de la madrugada, como podemos ver acá. Ya sería una tormenta tropical, los vientos de esta aún con influencia en toda Baja California, también las zonas costeras del estado de Sonora, a donde se espera que las bandas de lluvia se estén desplazando para las próximas horas, pues la tormenta será este su recorrido o su desplazamiento hacia el oeste-noroeste y por ende las bandas de lluvia se continuarán desplazando hacia Sonora y también hacia el sureste, al suroeste de los Estados Unidos, regiones como Mexicali, todas las regiones fronterizas de Baja California, también con posibles precipitaciones para este día. Fue ubicada en la latitud 29.4 norte y en la longitud 116.0 oeste, a unos 70 kilómetros aproximadamente de las costas de Baja California, vientos máximos sostenidos de 60 millas por hora y se estaría desplazando a 13 millas por hora. Se ha ralentizado incluso un poco el desplazamiento de la tormenta. Acá lo podemos ver, esa información que nos muestran para este momento, con vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora y la presión mínima central de 987 hectopascales o milibares, vean, bien cerca realmente de las costas. Sin embargo, ya no sería tan intensa como podemos ver, pero continúa siendo una tormenta tropical, generando precipitaciones para este día, como dijimos, sobre todo para el suroeste de los Estados Unidos, las regiones más norteñas de Baja California y también para el estado de Sonora. Acá el Servicio Meteorológico de México nos muestra cómo sería, pues, prácticamente Baja California y las zonas costeras del estado de Sonora en el territorio mexicano donde se esperan esas precipitaciones, aunque había en otras regiones también al suroeste de México, como pudimos ver en la península de Yucatán y en la Sierra Madre Occidental, también con posibles precipitaciones para este día, el Valle de México, vean, la ciudad de Morelos, el estado de Morelos, perdón, posiblemente Tlaxcala, el estado de México, la ciudad de México, Guerrero, posiblemente Michoacán también con precipitaciones y con mucha actividad delíctica, aunque sea posiblemente las regiones del Valle de México que vean las precipitaciones un poco más fuertes para este día. Vean que si analizamos el radar o esta imagen de radar, como podemos ver acá, las bandas más fuertes de lluvia se estarían desplazando hacia el norte de Baja California. Por eso posiblemente ciudades como Mexicali, regiones bien fronterizas, con posibles precipitaciones. También acá podemos ver las bandas de lluvia que continuarán desplazándose hacia algunos territorios, sobre todo del estado de Sonora, pero que posiblemente incluso el norte de Sinaloa, Los Mochis, con posibles precipitaciones para este día. Todavía por la influencia de esta tormenta tropical Kate, como podemos ver acá, vean, esto ya sería para las próximas horas, este día, se continuará desplazando hacia el oeste, al norte, perdón, vean como las lluvias más intensas definitivamente se irán desplazando hacia la región de Mexicali, posiblemente hacia la Rumorosa y el sur oeste de los Estados Unidos. Allí habría que tener precauciones en cuanto a las precipitaciones porque posiblemente sean bien fuertes para este día, pero que los vientos continuarán en toda Baja California y también posiblemente en las regiones costeras del noroeste del estado de Sonora. Esta sería la panorámica del modelo europeo. Acá lo podemos ver. Las precipitaciones también en Centroamérica debido a ese sistema que finalmente habría arribado al sureste de la República Mexicana, pero que también estaría influenciando esas lluvias en el istmo centroamericano. Pero nos vamos a concentrar un poco más en lo que estaría dejando la tormenta tropical. Vean que vamos a utilizar el NAN. Vean cómo el NAN nos muestra también que esas precipitaciones estarán desplazando hacia el norte de Baja California, pero que también algunas regiones del noroeste de Sonora, si lo continuamos dando desplazamiento para las próximas horas, veremos cómo es que comienzan a desplazarse las lluvias más hacia
hacia el norte, pero que a la misma vez la tormenta comienza a alejarse de las costas aún más de Baja California Norte. Sin embargo, acá podemos ver cómo las precipitaciones sí que pudiesen ser bastante intensas, sobre todo para estas regiones como Mexicali, regiones de La Rumorosa, todas las regiones fronterizas y también de ambas regiones, tanto de los Estados Unidos como del territorio mexicano. Posiblemente para este día a la tarde ya haya dejado de influenciar con las precipitaciones y también con esas lluvias posiblemente aún peligrosas. Esta tormenta tropical, podemos ver para este momento las rachas de viento según el NAN. Vamos a utilizar el modelo jefe, el modelo europeo. Acá no nos muestra todavía que los vientos estarían pues afectando incluso las zonas costeras del noroeste de Sonora, pero que si utilizamos el modelo NAN nos muestra una tormenta tropical un poco más organizada, como podemos ver acá. Sin embargo, el modelo europeo nos muestra que la tormenta tropical estaría abarcando un radio mucho más amplio. Si le continuamos dando seguimiento, podemos ver cómo también nos muestra prácticamente lo mismo que nos mostró el NAN, desplazándose al oeste-noroeste y posiblemente para la tarde, por lo menos las precipitaciones estarían dejando de afectar al territorio mexicano, aunque aún continuará la influencia de los vientos para todas estas regiones más norteñas de la República Mexicana del Noroeste, Baja California y también el noroeste de Sonora. Continuarán viendo rachas de viento bastante importantes, posiblemente e incluso para el día de mañana, sábado, posiblemente las regiones costeras de Baja California continúen bajo efectos de vientos fuertes y un oleaje bastante elevado. Entonces es importante no bajar la guardia porque continuarán contando con precipitaciones y con rachas de viento bastante importantes en el noroeste de la República Mexicana. Ya haremos una nueva actualización los próximos días con las nuevas precipitaciones y la posibilidad de formaciones ciclónicas para México, Centroamérica y el Caribe. Que estén bien. Hasta pronto.